Vinga, bona nit, benvinguts a la roda de premsa posterior al playoff semifinal de l'Eurocup amb el tècnic de Fruit i Extra Bursa Sport, Dusan Alekpievic. Good evening, coach. What do you think about the game, please? First, I have to say a couple of words for Andorra that really I wish to the coach and the team happy staying in the league. And, you know, this team didn't deserve to fight for staying in the league because they have character, they have toughness, they have good system in defense, and they just need to find some, let's say, offensive mood, and I'm sure they will stay in the league. So I wish them staying in the league. Do you need translation or no? Okay. Primer de tot, doncs, que vol tenir unes paraules per Andorra, que espera que es quedin a la Lliga Endesa, que és un equip que s'ho mereix perquè treballa, perquè té treball, perquè té lluita, perquè té defensa, té consistència, i espera, doncs, que en el que queda, doncs, es puguin quedar a la Lliga Endesa. Espera i desitja que es puguin quedar a la Lliga Endesa. About us, I mean, what to say, this is unbelievable group of people who understand from the first till the last second what we have to do, what is our plan, how we need to attack, how we need to defend. And, you know, to be coach of Fruity Extra Bursaspor today and yesterday and, you know, all this season, it's great. I'm grateful for that chance and I'm really happy to be coach of this group of people. I sobre nosaltres, doncs, que és increïble formar part d'aquest grup de persones, que és un grup de persones que sap tot el partit, que segueix tot el partit del pla, sap exactament sempre el que ha d'atacar, el que ha de defensar, i que se sent molt agraït de poder formar part d'aquest grup i de ser l'entrenador d'aquest Fruity Extra Bursaspor. You know, when you play eight final, quarter final and now semi-final in away games, and when you have almost full gyms in Belgrade, in Ljubljana, and as I saw tonight, it was also almost packed. But, you know, to win those kind of games, you need to be good, you need to be good prepared, you need to be concentrated, and as I said after the game for this interview, main thing for me, which I said before the game, put your players' ego in pocket and let's go to final, because it was a game that we have to share the ball, which we did. Thank you, guys, thank you to my players. Diu, nosaltres hem guanyat jugant en pistes plenes a Belgrat, a Ljubljana i avui a Andorra igual. I igual que he dit, exactament com he dit en l'entrevista prèvia al partit, li he dit als jugadors que deixin l'ego a la butxaca i que comparteixin la pilota. I això hem fet i doncs per això hem guanyat el partit. And I will finish with this. You know, Fruity Extra Bursaspor is in final. Fairy tale, our fairy tale is going on, you know, still going on. El Fruity Extra Bursaspor està a la final i el nostre compte de fades continua endavant. Good evening, coach, and congratulations. Thank After you. The tough start, what do you think it was the key to make it happen? I mean, nothing special, to be honest, because, you know, we are not a team who will lose our head, who will lose our concentration. We had the plan before the game. It was some, you know, open shots we missed. We allowed them some open shots, which wasn't our agreement for this game. So, I mean, after timeout, we changed a couple of things, we talk about this, but, you know, this is also a good team, with a good coach, with the good players. It's not realistic to have from the first till the last second game on 15. Diu que la clau, doncs, s'ha referit al temps mort que han demanat després de començar el partit a Moravan, que Andorra estava fent coses que no eren precisament el que ells havien parlat en el pla de partit, però que, doncs, han fet alguns ajustaments i les coses han millorat, i que no són un equip que perdi el cap, que no són un equip Frut i Extra que perdi la concentració durant el partit. Està, Joel? Thank you, coach. Good luck. Thank you. Thank you so much. Appreciate it. Sí. Vinga, bona nit i benvinguts a la roda de premsa d'Òscar Quintana, posterior a aquest playoff de semifinals. La primera resposta la traduirem a l'anglès i després ja
Fem via, vale? Oscar, good evening. ¿Qué es lo que piensas del partido, por favor? Hemos salido bien, como necesitaba el partido. Ellos son muy físicos, tienen muy claro lo que juegan y el acierto que tienen en la línea de tres puntos les ha permitido llegar hasta aquí y ganar hoy. Luego, a partir de la rotación, no hemos mantenido ese nivel de intensidad en defensa que era clave para estar enganchado en el partido. Y posteriormente, en la segunda parte, tiros liberados nosotros fallamos, ellos tiros punteados en la línea de tres puntos anotaban. Luego tampoco hemos estado finos en el tiro libre y han llegado al último cuarto donde se han impuesto en la rotación y ya finalmente pues hemos intentado quitar minutos a jugadores que necesitamos ya para el sábado. We started well the game using in a good way the three points line. Then, after the first rotation, they understood, Fruity Extra understood very well what they have to do to stop us, and we didn't keep the intensity after our first rotation. In the second half, we weren't under them, we weren't good in percentage of free throws, and at the end of the game, at the last quarter, we reserved some players thinking on the game on next Saturday. Venga, anem a preguntes. Bona nit, coach. Comentem vostè la manca d'encerts que hi ha hagut durant el partit, que jo crec que ha estat una evidència. No sé si més enllà del factor propi que és que el jugador falli i si dona alguna explicació concreta més enllà de la manca d'encerts que té vostè. Bueno, yo creo que hemos salido bien, hemos salido concentrados y luego ellos llevan el partido a un nivel más físico, son jugadores que tienen un gran nivel físico y atlético. Hemos intentado competir y igual eso ha hecho que llegáramos, pese a liberar tiros, un poco más fatigados, porque el nivel al que juegan y de contactos y de bloqueos es muy alto, muy físico, y igual no hemos podido mantener el ritmo con el que iniciamos el partido, aceptando el reto que ellos proponían. ¿Teniu més? Soy Esteu. Sí. Sí, jo una miqueta, en quines situacions deixa això a nivell de cap, de cara al partit del cap de setmana, tindrà una afectació o no tindrà una afectació? Comentava vostè que això, de que independentment del que passés avui, doncs el partit del cap de setmana era una altra història. No, obviamente, sigo manteniendo lo mismo, que el gran partido es el sábado, aunque hoy el resultado hubiera sido definitivo, obviamente ganar siempre es positivo porque refrenda tu trabajo, te da confianza y vas un poquito quitando, como he dicho muchas veces, esas piedras excesivas de la mochila, liberando carga. Yo creo que lo hemos intentado, no ha podido ser y ahora nos tenemos que recuperar para el sábado, que es realmente, ya sé que esto era histórico, el poder hacer una final, lo que se veía detrás del telón se veía ya el escenario y todos soñábamos con poder tocarlo, pero obviamente no hay mal que por bien no venga porque ahora ya solo tenemos la concentración y el foco en la liga y ahora es partido en casa el sábado frente a un rival directo que es fundamental sacar hacia adelante y conseguir la victoria. Óscar, mister, no sé si supongo que también ha sido producto del cansancio que comentaba conforme ha ido avanzando el partido, que también Bursaspor ha tenido más oportunidades de conseguir tiros fáciles. No sé si a la hora de cerrar la defensa precisamente ese cansancio o el hecho que os propusieran el cuerpo a cuerpo a nivel físico, supongo que eso también ha provocado que ellos pudieran tirar más cómodos. Bueno, yo creo que al inicio del tercer cuarto meten triplazos, ¿no? Con hombre encima, punteado la mayoría de los tiros y cuando anotan así, hay que darle la mano y felicitarles. Yo creo que luego igual nos hemos descolocado un poco, sobre todo en el último cuarto, porque el exceso de ganas de querer reducir esa diferencia, nos hemos puesto a 9, a 7, intentar esas ganas con la afición de creer, pues nos ha dado una velocidad más en defensa, de ir más lejos, y eso había más espacio para recorrer, y ellos han movido bien la pelota y han hecho daño en esos tiros que tú comentabas.